territoriorock.com. Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com. Llega el tráiler oficial del documental de Liam Gallagher. As It Was es el nombre del documental que retrata la vida y carrera musical detrás de una de las voces de Oasis, Liam Gallagher. La cinta se estrenará en los cines de Inglaterra a partir del 7 de junio. El adelanto del documental comienza precisamente tras el fin de Oasis, un momento bastante negro para Liam hasta que tomó una guitarra en Irlanda y decidió volver a los estudios Abbey Road para posteriormente crear su primer disco solista As You Were. La única forma de salir de este desastre es con la música, dijo el propio Liam Gallagher. Fucking Prince Philip and fucking what's he called? Tom DeLonge planea volver a Blink-182. Desde el 2015, Blink-182 no es lo mismo. Tom DeLonge, cantante, guitarrista y compositor de la banda pop-punk más exitosa de la historia, dejó esto para hacer otros proyectos. Si bien volvieron en el 2011, pero no fue lo mismo. Tom en ese momento había dejado definitivamente, entre comillas, la banda. Al menos eso se creía. Y en una reciente entrevista con la revista Kerrang, Tom habló sobre el deseo del público para que él vuelva a la banda que le otorgó reconocimiento mundial. Lo entiendo, créeme, me encanta Blink y me ha dado todo en mi vida. Y ya sabes, planeo hacerlo en el futuro, pero en este momento simplemente no hay manera. Tengo demasiadas cosas en juego porque Angel y I Was es parte de To The Star y por eso funciona. Fueron sus palabras. La afirmación de Tom es muy alentadora, pero sí deja en claro que no será en un futuro inmediato. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Le gustaría ver la formación clásica de Blink 182? Y después de tanto tiempo salió lo nuevo de Slipknot. La nueva canción detalla algo de su próximo nuevo disco titulado We're Not You King. Slipknot ha revelado nuevos detalles de su próximo disco de estudio que verá la luz el 9 de agosto de este año a través de Roadrunner. Y en una reciente entrevista sobre este trabajo, Jim Rock dijo lo siguiente: esta vez hemos tenido la mayoría del tiempo para escribir el disco y trabajar juntos. Una de mis inspiraciones en esta ocasión fueron aquellos artistas que grabaron álbumes completos, no solo canciones. Aunque la industria se está moviendo hacia los singles, Slipknot quería hacer una experiencia de álbum de adelante hacia atrás. Fueron sus palabras. Por lo pronto, el nuevo álbum va a estar integrado por 14 canciones. Y en particular sobre esta nueva canción, Corey Taylor dijo lo siguiente: es una gran canción, es una canción heavy, pero no es una buena representación de la oscuridad que está involucrada con la música. Estamos asumiendo algunos riesgos realmente interesantes musicalmente. Estamos sumergidos en un mal con el que hemos jugado en mucho tiempo. Digamos de esa manera, tiene pequeños indicios de todo lo que hemos hecho, pero tiene algunas de las cosas más pesadas que hemos hecho. Fueron sus palabras. Por otro lado, las máscaras. Si bien algunas se mantienen como antes y otras tienen pequeñas modificaciones, particularmente el de Corey Taylor, no le agradó a mucha gente, pero aún así es aceptado. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo en la caja de comentarios su parecer.